Empecé a hacer lo que es fotomontaje histórico. Siempre me gustó la historia de Santa Rosa y tenía varios libros, los escaneé las fotos. Eh, y luego, bueno, encontré el archivo histórico municipal, en el cual conseguí muchas imágenes de Santa Rosa. Y salía todos los domingos a la mañana temprano, con mi cámara, a hacer eh, fotografías, a, a posarme en el mismo lugar donde estuvo el fotógrafo en la década del 30, del 20, y sacaba esas fotos. Y hace un par de años, ahora, sacaba dos años, está por cumplir dos años la página ahora actualmente. Eh, y dije, no hay esto en la cara viste, alguien que, que muestre la historia de Santa Rosa a través de, de, de Instagram, una aplicación tanto más joven, para así decirlo, ¿no? Entonces me animé a, a contar un poco la historia con esa información que tenía y un poco lo que yo sabía, porque bueno, el todo, eh, Leo y demás. Entonces empecé a subir estas fotos, eh, eh, tímidamente para así decirlo, estas dos fotos, estas fotos eh, que tenía en mi, en mi celular con, con cierta información. ¿Esto fue creciendo? ¿Cómo lo recibe la gente? ¿Te manda imágenes para que también vos te puedas servir y hacer nuevas fotos? Fue creciendo, la verdad que fue un, un salto grande. Realmente la gente eh, súper, 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 súper bien. Así que la gente empieza a donar fotos, empiezan empieza a contar historias familiares. Lo importante también es entrevistar a esas familias, a esas personas ya mayores de edad, para que quede como un registro ¿no? a futuro. Pero lo importante es que la gente lo tomó súper, súper bien. De la parte más joven que me mencionabas, no de, de mudarse a una plataforma de, de, de adolescentes, de gente más joven, ¿cómo se recibe? ¿Cómo lo notas? La gente joven, mira, te voy a decir la verdad, creo que el 40%, no por no decirte, la mitad, el 50% de los seguidores en Instagram son todos agentes jóvenes, eh, que se suman porque les encanta la... la la historia de, de la ciudad y sobre todo lo que dicen es que uno la cuenta de una forma un poco más dinámica. En cambio acá uno puede contar las, las historias de la, de, de, la, de la ciudad un poco más descontracturado, que es un poco hasta más dinámico. Entonces eh, los jóvenes se acercan un montón y te, me escriben, todavía pensando, mira, mi mamá me contó que iba a tal boliche, o puede ser que en tal lado había un boliche, mi mamá me contaba que iba antes a ir a bailar. Eh, entonces es como se queda como un, como un dinamismo copado. Todos los lugares que fuiste retratando y haciendo la comparación, ¿cuál es el que, que más te sorprendió, el que más te gusta? Mira, hay uno, eh, que, un lugar que se llamaba La Amalia, que estaba, está cerquita, pegadito al, al procrear. En ese lugar, hay una plaza hoy en día, hay una, hay una plazoleta. En ese lugar vivió la familia Alonso, por eso a esa zona se le puso Villa Alonso. Era como un gran. Castillo, que la gente, que lo, mucha gente lo recuerda porque estuvo hasta principio del 2016. Eh, yo hice una serie de posteos especiales sobre ese lugar y me quedó como una cuestión eh, personal así con, con, con ese lugar y me daba una cierta nostalgia ver que no se cuidó, que no se pudo haber preservado porque ahí salieron Villa Villamartita y Villamalia que son las zonas. Eh, eh, creo que eso fue una de, las, una de las cosas que estoy un poco más orgulloso. y Es más, estoy trabajando con el Consejo Deliberante a ver si podemos poder darle un nombre a esa, a esa, a esa plaza. ¿Y, y lo que encontrás más parecido, digamos, que por ahí se haya mutado menos o que eh, no haya habido tanto cambio. Si algo que me gusta actualmente es las construcciones actuales que quedan. O sea, Santorosa no nos queda mucho por mostrar. Eh, o sea. No, no quedó del 100% de los edificios que había, obviamente, hoy en día queda un 20%, un 25%. Entonces lo importante es hoy en día preservar eso, mostrarlo. Al mostrarlo vos le abrís los ojos a la gente y mirá, paso siempre por ahí, no sabía. Entonces vos por ahí, eso está, está tan lindo, porque está hoy en día y eh, en cierta forma le mostrás a la gente que lo que, hay que, que, que lo que hay que cuidar, que es eh, nuestro patrimonio arquitectónico, ¿no? Bueno, mencionas recién el Consejo Deliberante, fuiste reconocido también, digamos, por la tarea. Eh, ¿Cómo se recibe? Eh sí, fue el año pasado, la verdad que fue una gran noticia, justo fue para el cumpleaños de mi mamá, me da la noticia de que fue nombrado, eh, que, que fue nombrada la, la página, y en cierta forma eso abrió un abanico de un montón de cosas, porque hoy en día eh, cuando quiero ir a filmar a... a a casas, porque también empecé con el, con el contenido propio, no tan solo mostrar con fotografías, sino empezar a, a hacer yo mi, mi propio contenido para la página. Eh, vas con ese cartelito de, mira mi página está eh, nombrada por, no sé, bueno, hay como otro peso que, 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 que es súper importante,